De hacer aparecer en realidad lo invisible a través de lo visible. Este es el ejercicio de interpretación que hacemos, hacer aparecer lo invisible a través de lo visible, a través del cuerpo prácticamente desnudo de los comediantes, de los actores, de la juglareza, de los juglares. A eso va. A propósito de esto mismo, una joven le advierte al chico con el que sale la primera vez. Le dice muy claramente: mi madre me ha hecho jurar, me dice, de que a toda proposición que tú me hagas yo responda con un no rotundo. De modo que el joven la mira y le dice: ¿tendrías alguna objeción en hacer el amor conmigo? Y ella le dice: ¡no! Esa lógica es la que anima la celebración de hoy, la celebración de los locos
que son los mismos locos de carnaval que salen del altar proponiendo un mundo al revés, un mundo donde las jerarquías, donde los falsos poderes caen. De tal modo que ese espíritu es el que nos anima en esta celebración de los locos. Y veréis a los locos frente a la figura de Cristo. Planteado el Cristo no por una invención mía, sino más bien por varias investigaciones que confluyen en un libro de Harvey Cox, que se llama La fiesta de los locos, en el cual vemos a Cristo como un arlequín, al Cristo como un payaso, y el testimonio en el arte de este Cristo. En las pinturas de Rouault, en algunas manifestaciones de la pintura de Picasso, en los poemas de Rilke. Es decir, existe realmente muchos antecedentes en la literatura, en el teatro, de este personaje, el loco. Debían sentirse como unos locos los cristianos de las catacumbas, con un Cristo que se reunía con ellos y les plantaba una visión completamente distinta de la vida. De hecho, en el siglo II y el siglo III se descubren, digamos, datan de la época del siglo II y el siglo III después de Cristo, algunos grabados que se estudian como los primeros grafitis, en el cual hay un asno crucificado y dice: Alexamenos adora a su Dios. Así veía el poder romano a estos cristianos, a estos primeros cristianos. Nos ubicamos de esta manera para iniciar unos cantos y danzas que están inspirados en el mundo de los sufis. Los sufis son, para decirlo claramente y con un referente que todo el mundo conoce o muchos conocen, que son las mil y una noches. Los cuentos de las mil y una noches y esos derviches que aparecen atravesando los espacios maravillosos de las noches de amor son precisamente los jiróvagos, derviches o sufis. Que como los planetas giran de esta manera, y que lo vamos a hacer nosotros ahora, para encajar todo aquello que está desencajado. Entonces nosotros inauguramos este espacio encajando, desencajamos, y esperamos que los locos nos vayan a volver a desencajar y a dejar todo. Okay. Empezamos entonces, y no precisamente con un canto que sea ni cristiano, ni del Islam, sino con uno que es siux. Que una de las características de los sufíes era permitir, con un espíritu ecléctico, todo tipo de canciones y cantos en su circo. Y entonces, bueno, esto lo hacemos. Y el canto es así: primero lo cantáis y luego lo repetís. Los movimientos son siempre muy simples. Cuáquele no le no manote, hey no, hey no, hey no. ¿Estoy alto para vosotros? Guaquele no le no manote, hey no, hey no, hey no. Guaquele no le no manote, hey no, hey no. La unidad con...
Pero mejor ahí. Hay platea, hay comida. No, yo me siento en el suelo. Muchas gracias. Voy un poco sexy por arriba, lo tengo todo. Bueno, ¿qué tal estamos? Bien, después del manoteno este, una cosa muy, muy sufí, una cosa muy así. Bueno, mientras hay cachondeo, pues os voy explicando que yo esta tarde voy a hacer la juglarata del nacimiento del juglar. Así como os lo digo, así como lo digo, lo hago. Y la escogí yo, porque Andrés me dio una. Y yo dije, Andrés es el señor que se inventa estas cosas, que se ha manchado de vino hoy. Y nada, y eso, entonces me dio una juglarata y yo dije, no me gusta, la voy a cambiar. Y voy a hacer lo que me... Muy bien, toca la campana. No me importa a mí, no me importa, porque ¿sabéis lo que pasa? Que hay un poco de pique, porque él ahí con sus tiempos mozos. Y entonces estamos a ver quién la hace mejor. Lo que pasa es que este corsé me queda mejor a mí. Perdóname que te diga. Y estudiando esta juglarata, como mirándola, revisándola, pues saqué varias conclusiones acerca de mi vida. Y yo lo primero que os quiero contar es que no estoy bautizada, que no estoy en la comunión. Oh, al infierno. No importa. Estoy muy guapa hoy. Lo he vivido todo. La época de cuando tú tienes, yo que sé, 12 años, más o menos. Bueno, pues llega la época primavera-verano, ¡ay, las comuniones, qué guay, somos todas unas princesas! Yo no era una princesa, no. Yo era como Leticia Ortiz, no era nadie. No era absolutamente nadie. Entonces, pues, claro, todas guapísimas, un día como súper especial para ellas, pues eso te da seguridad en una misma. Y yo no tenía esa seguridad, yo tenía un chándal del Alcampo, ¿sabes? No, me gustaba a mí esa sensación. Es que aquí no acaba el tema, porque un día fui a una comunión de estas súper guays, en plan moraleja. ¡Ay, qué felices todos! ¡Guau! Y entonces fui a la mesa de los mayores, porque a mí me gustan los langostinos. Y a los niños le dan como huevos fritos, y a mí esas cosas no me gustan. A mí me gustan los langostinos. Fui a la mesa de los langostinos, yo ahí contenta, venga, fiesta, pues langostino que me doy. Y me hace la abuela, sabiendo mi pasado ateo, me hace... Yo con mi chamba de la capa, ¿qué pasa? No lo entiendo. Bueno, esto me hizo sentir un poco peor, pero ahora estoy mejor y así va la vida. Contaré mis emociones. Y ya, sí, cosas así, sí. Y la segunda cosa que siempre me han dicho en mi casa, que somos así un poco rojos. Es que la tierra es para quien la trabaja. Y ahora voy. Solo ha sido la previously in Antillas Life y ahora viene la juglar. Gentes, acudid, pero mira qué buenos estáis todos ahí. Pero qué guapo que se ha puesto de verde la señora. ¡Guapa! ¡Ay, qué majo! ¡Qué majo! Bueno, yo me presento, soy juglar. Sí, juglar soy yo, que salta, canta, baila, pirotea, hace un poco de jueguitos, un poco de todo, ¿no? Hasta un día hice una animación, una comunión. No os lo recomiendo porque es algo peyorativo para el oficio, la verdad. La vergüenza. Pero no he venido aquí a entreteneros hoy. No. Hoy he venido a preguntaros por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los poderosos, los ricos, los jefes de Estado, los de izquierdas, los de derechas, hacen guerras donde los degollados, los vejados, los humillados, los asesinados somos nosotros? ¿Eh? ¿Te lo has preguntado, gafitas? ¿Te lo has preguntado? Que no me respondas, tranquilo. Tranquilo, tú ahí, con tus huevados, tranquilo. ¿Qué? Ya sé lo que estás pensando. ¿Qué te crees? Yo no soy tan evidente. Estás pensando qué lengua tengo, ¿no? ¿Qué mordaz, qué afilada, qué vibrante, qué hiriente? Es que yo amigos antes era como vosotros. Oye, de verdad. Era como tú. Como tú. O como tú. Como tú, ¿no? Como tú. Porque yo, amigos, y esto es verdad por completo, soy el fruto de un milagro. As I look back over my life, oh yeah, and I think things are over, yes, I can truly say that I've been blessed. I've got a testimony. As I look back over my life, todos bien. Over my life. Come here.
así no. Tenía que trabajar para otros, no tenía tierra. Estaba ebrio, triste. Me diagnosticaron bipolaridad en el trabajo de Arañón. Y un día, paseando, intentando olvidar lo absurdo de mi existencia, me encontré una montaña. Pero de piedra. No era de nadie, me enteré. Pregunté de todos modos. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hola, hola, ¿qué tal estás? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! Que te conozco más malo que venga rebozado. Me quiere la montaña, ¿eh? Pues de tierra mala. ¡Tierra hierba! ¡Que no te vas a servir de nada! ¡Hay platos abajo! ¡No te jales! ¡No te jales! ¡Tú de la carrera! ¡Tú de biología que tiene mucha salida! ¡Venga! ¡Tira para allá! ¡Tira para allá! ¡Qué carácter! Bueno, de todos modos, mi espíritu curioso me hizo subir la montaña. Elegantemente, como veis. La vista, no, de verdad, la vista era impresionante, como tallada delicadamente por la divina providencia. Enseguida me puse a escarbar y encontré un poquito de tierra y vi un hilillo de agua que bajaba. Fui a la orilla del río, agarré tierra al monte. Ay, estaban mis niños, mi mujer. Mi mujer, que es una cámara, de repente. Una mujer. No, de verdad, mi mujer es preciosa. De verdad, no mires para allá abajo porque estoy aquí. De verdad que es preciosa. No. O sea, que ya sé que todos dicen, ¡ay, sí, mi mujer es guapa! No, es que la mía era guapa de verdad. Oye, Elena de Troya en el pueblo. ¡Elena, ¿dónde vas? ¡De Troya! Una cosa así. Guapa de verdad. O sea, todavía puedo recordar el sabor del primer beso que ella me dio. Imagínate. De nada más. ¡Fua! Los guascas. O sea, no voy a ir por ahí porque hay cojines, velas, incienso, esto va a acabar de... No, pues, tranquilo, no, que voy a seguir. Entonces... Fui a la orilla del río, acarreé tierra al monte y ¡jo! Emergía hierba por todos lados. Plantaba una pequeña semilla y ¡jo! Brotaba un árbol. Abedules, sotos, cebollas, piñeros, castiñeros, platanares, manzanares... Hasta me salió un bonsai. Estos pequeños de Japón, ¿qué dice? ¿Qué cosa es esa? Es que era un milagro, de verdad. Era una tierra maravillosa. No era más que eso, era nuestra tierra. Y claro, ahora pasaban los labriegos, los de antes. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Dónde dice? ¡Digo, Diego, Diego! ¡Qué pelo lo que te has leído! ¡Madre mía! ¡Pero qué cosa, qué cosa! ¡Tan con invento de huella de leche! ¡Me cago en la leche, puta! ¡Si no, yo antes me vengo para aquí arriba! ¡Que tengo malo rique! ¡Tengo los problemas! ¡Tenemos! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¿Qué estoy oyendo? ¡Mira! ¡Me cago en la leche! ¿Que le ha salido un bonsai? Sí, me había salido un... Pero un día pasó el señor de todos estos valles. Paró, miró y dijo: ¿de dónde ha salido esta torre? ¿De quién es esta tierra? Mía, le dije, chido de orgullo. La hice yo con estas manos, no era de nadie. ¡Nadie! Esa palabra no existe, es mía. No, he preguntado al cura, no era de nadie. He preguntado al notario y no era de nadie. Y la he hecho yo pedazo a pedazo. Es mía y me la tienes que dar. ¡No! Quiero decir que no se la puedo dar a mí porque yo ya no puedo trabajar para otros. ¿No estás pensando? ¡Te lo pago! ¡Te doy dinero! ¡Dime cuánto quieres! ¡Que no quiero dinero! ¡Que no se trata de dinero! ¡Que con el dinero que usted me da yo no me puedo comprar en otra tierra! ¡Tengo que trabajar para otros y yo ya no quiero! ¡No puedo trabajar para otros! ¡Dámela! ¡No! Pero qué caballazo. Al día siguiente vino el cura a preguntar: buenos días, ¿qué tal estáis todos? ¡Hombre, un niño! ¡Niño, niño! ¡Ven aquí que tengo un caramelo en el bolsillo! ¡Ven la mano, niño! ¡Caramelo de cura! ¡Caramelo de cura! ¡Mete la mano! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Mete la mano! ¡Mete la mano! Bueno, os digo, a mí los niños me gustan lo normal, ¿eh? Lo que manda el matagano, simplemente. ¡Hombre, a ti te estaba buscando! ¡Hijo mío, hijo mío, hijo mío! Todos los caminos conducen a Roma y todos los caminos son inescrutables. ¡Gallo es donde el Señor te portas mal con el amo! Y el amo es bueno y generoso contigo. Tú le pagas con pecado y deshonor, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Indea, domine, el amo son buenos. Carpe diem, la tierra es del amo y se la tienes que dar. ¡No! ¿Cómo? Bueno, 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 bueno. Hay que ver, subo a la montaña para eso. Sin embargo, pillo que soy. He traído ese
cepillo de la iglesia, porque solo estamos cobrando 13.232.242,12 euros al mes. Y me parece poco para la iglesia. Y aquí es cuando le hice un gesto un poquito feo con la mano. Al día siguiente vino el notario. Sudaba y subía a verme. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Y buenas noches! ¡Arriba el libro! ¡Bajo el libro! ¡Paso página de nuevo! ¡Miro el libro! ¡Me he equivocado! ¡Cierro el libro! ¡Arriba el libro! ¡Bajo el libro! ¡Me pillo los dedos! ¡Quito dedos! ¡Arriba el libro! ¡Paso página lentamente! ¡Paso página lentamente! ¡Le voy a dar un poco de ritmo a la escena! ¡Página, página, página! ¡Página, página, página! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí lo tengo! ¡Eso más quiero producir! Voy, ¿eh? En el Tratado de Tordesillas, firmado en el año 1972 por Isabel y Fernando, tanto monta, monta, tanto, y contamos todo lo que podemos, y a veces, si vos no votamos, nos ponemos un poquito nerviosos, o viene alguna vez que se llamaba Juana, la que se casó con Felipe el Hermoso, hermoso no tanto, pero Felipe sí que era seguro, y repartiendo su mundo entre España y Portugal, hay que ver qué vienen a ser los portugueses, porque hay que ver qué mulos tienen las brasileiras, la tierra es del amo y se la tienes que dar. No, no, clarísimamente. Y a él, ya por vídeo. A mí le hice un gesto un poquito feo con la mano. ¡Qué fuerte! Ese gesto feo con la mano no me lo esperaba. De verdad que no, ¿eh? Tú tenías, pero yo no lo esperaba. Mirando, observando, identificando, es un bonsai. Ya, una risa de bonsai, pero el amo no para mí. Y este fue el problema. Porque una noche de verano, prendió fuego al mundo. Como esa señora que así arrebata. Y claro, se quemó todo. O sea, la casa quemada, los árboles quemados, incluso los animales quemados, todo quemado. ¿Perdón? El bonsai también. Dame un abrazo. Pero yo no me fui, porque por la noche empezó a llover y yo empecé a trabajar. Volví a clavar palos, a colocar piedras, a traer tierra. Es que ya me he puesto nerviosa, tía. A carrear tierra, a hacerlo todo, porque de aquí yo no me voy a mover, porque es mi tierra. Y no me moví. Solo que un día llegó él. Yo estaba con mi mujer y los niños en los campos trabajando contentos. Y él llegó, se paró, se bajó del caballo. Se acercó a mi mujer, se bajó los calzones, la tiró al suelo, le arrancó las faldas, se lo hizo allí mismo como si ella fuese una vaca. A mí ellos me tenían sujetos, os juro que yo no me podía mover. Busqué a los niños y lo estaban viendo todo. Y de un tirón me solté, cogí un azadón y grité, ¡canallas! ¡Quieto! No merece la pena. ¿No ves que eso es lo que quiero? Que levantes tu bastón para luego matarte y quitarte la tierra. Que nosotros no valemos nada. Que nosotros somos pobres. Que no tenemos dignidad. Porque la dignidad hoy es un privilegio que se compra con dinero. Y vale más esta tierra. Vale más esta tierra que mi vida. Que la tuya. Que la de mis propios hijos. O sea, que no lo hagas, por favor. Déjame que sea una puta, pero una puta por tu amor. Y yo no supe ni qué decir a esto. Y ellos se marcharon contentos, satisfechos de lo que habían hecho. Un placer hacer negocios contigo. No podíamos ni mirarnos a la cara de la vergüenza, nosotros vergüenza. Y yo pasaba y me gritaban, ¡eh, tú, güey! ¡Eh! ¡Que no tienes la fuerza de defender tu honor porque no lo tienes! Tu mujer la ha golpeado de la boca como si fuese una vaca y tú no dices nada. Mi mujer, la pobrecilla, pasaba y le gritaba, ¡eh, puta! ¡Vaca, ven aquí, que te voy a dar lo tuyo! Se marchó. Huyó sin despedirse ni de mí, ni de ellos. No vuelvo a verla. Esta tierra, esta colina que nunca le vi subir, empezó a marchitarse, a pudrirse. Los niños. Los niños no me miran. Los niños ni siquiera lloran.
niños se enfermaron. Los niños se murieron. Y yo me quedé solo con esa tierra, no sabía qué hacer. Entonces un día cogí un pedazo de soga, me lo até al cuello y dije, si esta es la vida que me das, te la devuelvo ahora mismo. Y estoy dejándome caer. Cuando siento que de la mano izquierda me toca a alguien, me doy la vuelta y veo un tío con los ojos grandes, con la cara muy pálida, que me dice, me das de beber. Yo le digo, ¿te parece el momento para venir a pedirme agua, por favor? Que hay una cafetería aquí al lado. ¡Vete allí! ¡No me toques los huevos! ¡Que me estoy ahogando! Miro, y de repente hay otros dos, también ellos muy maltrechos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Vale, vale! Os doy beber, pero luego me ahorco, ¿eh? Y ya, miro una tercera, Luis, más que nada por saber cuántos vasos tenía que coger yo. Y no había nadie más. Ay, pues estaban tan delgados que les dije, bueno, ¿tenéis hambre, chicos? Sí, tío, sí tenemos. Bueno, venga, os voy a hacer una cosa rápida. Hacía mucho que no iba a la compra, también os digo. Miré y encontré un bote de fabada asturiana. No sé, tengo spoiler ahora. Venga aquí, fabada por allá, voy a calentarla. ¿Qué tal? ¿Nos lo estamos pasando bien, mal, regulero? Está caliente, no me contestéis. Venga, ahí uno, aquí dos, aquí tres. No, yo no quiero porque voy a ir a me voy a ahorcar. Entonces voy a ir junto a San Pedro y no quiero ir. ¡Hola, San Pedro! ¡Qué difícil! Mientras comía, el de los ojos más grandes, que realmente tenía cara de pobrecillo, me dice: mal asunto es el de querer ahorcarse. Se ve que tienes problemas. ¡Listísimo eres tú! ¿De dónde eres? ¡Dímelo, agudo! Tranquilo, tío. No te pongas a la defensiva, ¿vale? Qué bien porque quieres hacer. Has perdido tu casa, has perdido a tus hijos, has perdido a tu mujer. Pero yo de ti no lo haría. Y siguió comiendo. Y siguió comiendo un poco más porque sabía que tenía hambre. Y al cabo de un rato lo dejó todo encima de la mesa. Y me dice, ¿sabes quién soy? ¡Que bien estaba dudando de que sea Jesucristo! Efectivamente, tío. Soy el Jesús, tío. Soy el Jesús que ha venido aquí. ¡Qué fuerte! Es que todo el mundo me reconoce, ¿eh? Es muy fuerte. Soy un icono. Bueno, te presento. Estos son Marcos... No, este es Lucas, no me he liado. Este es Lucas y este es Marcos. ¡Marcos! 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 ¡Marcos y Lucas! ¡Me estoy liado! ¡Lucas! ¡Sí! No, no ha pasado nada. Vale. Lucas y Marcos, lo tenemos, ¿no? Estos son Lucas y Marcos. ¡Hostia! ¡Jesús, qué fuerte está! ¡Que acaba la leche! ¡Que va a Gimnasio Nazaret! ¡Madre mía! ¡Qué tío tan fuerte! ¡Qué potente! ¡Uy, Jesús! ¡Me gusta! Bueno, soy Lucas. Si me presento, soy Lucas de San Lucas de Barrameda. Es que eres la orbe de Majo, tío. Yo creo que eres mi apóstol favorito. Bueno, ¿y qué haces aquí? Fue lo voy a poner en Facebook. ¡Ya te lo digo, lo pongo en Facebook! ¡Ay, qué fuerte, Jesús! Mira, tranquilo, tío. Estás muy emocionado. Yo vengo aquí porque tú me has dado de comer y yo te doy de hablar. ¡Uy, hablar! ¡Uy, qué místico eres, Jesús! Tranquilo, tío. Estás muy excitado, te repito. Es justo que te hayas quedado en la tierra. Es justo que no quieras amos. Es justo que hayas tenido la fuerza de no ceder. Te quiero, el Jesús te quiere. Eres fuerte, tío. Pero es justo que tengas algo aquí y aquí. No te quedes pegado a la tierra. Sal, que los que te tiran piedras diles, hazles comprender que todos esos curas, que todos esos abogados, que todos esos dictadores, esos jefes de Estado son la cúpula de poder que nos... Pero nosotros, tío, nosotros somos más. No lo hagas por ti. Hazlo por todos aquellos que, como tú, lo han perdido todo. Han perdido la tierra. Y han arrebatado la dignidad. Y solo pueden sufrir. Diles que empiecen a pensar con la cabeza y no con los pies. Diles, a ver, Jesús, te estás emocionando, ¿vale? O sea, vienes del 15M, Yo entiendo que me gusta, pero yo ahora mismo no estoy para eso, ¿sabes? O sea, yo no tengo poder de convocatoria. O sea, mi lengua se traba a 2x3. Yo, de verdad, ahora no puedo. Tranquilo, tío, tranquilo. Ahora viene el milagro. Quiero hacer una parte aquí porque ayer se me desmayaron dos pavas en el milagro porque son centrípetas y ¡fua! Os puede dar un golpe de calor, ¿vale? Todos tranquilos. Lucas, Marcos, no se sabe. Me ha quedado claro, no me...
no me importa. A ver si tiene el wifi mi papa. Jesucristo soy, que vengo a ti para darte la palabra. Y para que puedas hablar, el Jesús te va a besar. Aparta, Marcos. No, no, a mí me vas a merecer de tal y Marcos. La verdad de Marcos, me cago en la... Me besó muchísimo tiempo. O sea, más del que puedo representar aquí, muchísimo tiempo me besó. Y cuando pensaba que todavía era una invención, una mentira, empecé a sentir como mi cerebro se rebullía claramente y las ideas, teníamos principios claros, concisos, y de repente podía decir cosas como el tomatero, mata, tomatero, mata, tomatero, mata, porque el tomatero, no lo podía decir. Pero... no, 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 empecé a sentir como mis pies y dije una voz de culo y dije, gentes, gentes, acudid, sí, me presento, yo soy el Julián, Julián soy yo que salta, canta, hola. Ay, Dios mío. ¡Ay, luces de colores! ¡Luces de colores! Coach, está ahí, muy bien, Dani, por si me pierdes. Bueno, el caso es que hoy he cogido a Mario y a Nani y les he dicho, mira, vamos a bajar abajo y a ver qué pasa con el prólogo, si lo entendéis o qué pasa. Y el caso es que yo empezaba diciendo, sí, el loco es alguien que tiene en la cabeza un caos, un desorden, como el que acaba de pasar aquí. Pero no, no, eso no cuaja porque no es verdad. ¿Por qué no? El loco yo creo que es alguien, es una persona muy cuerda. Muy cuerda. Es tan cuerda... Hola, Ana, si tenés a mi hermana aquí.
¿Estáis repartidos aquí toda la familia? Bueno, me descentráis, a lo que voy. Entonces, nada, yo quiero comentar. Mi abuelo que haga Paco. Era muy gracioso porque ha entrado así. Se ha sentado la tía y le he dicho que no, Paco, que no, vamos a bailar. Y se ha puesto así, bailando, y está muy gracioso, pero ha conseguido bailar, que eso no lo consigue todo el mundo. Así que muy bien. Que me voy, Nani, muy bien, ahí. El caso, el loco. Bueno, para mí, yo la jugularía que voy a representar es el loco y la muerte. Entonces, el loco, como yo veo al loco, es alguien que en vez de seguir la línea de todas las personas normales, se desvían un poco. Entonces, por desviarse y ser sinceros, decir lo que piensan, sin tener miedo a nada, pues se les tacha de loco. Pero, ¿quién narices le pone el nombre de loco a esa persona? ¿No? ¿Tú te consideras loca, Yolanda? Sí. Yo también me considero loca. Sí, sobre todo cuando decidí meterme a esta escuela y estar 4 años de lunes a viernes de 9 a 9 y estar aquí yo sola delante de todos vosotros. Con esto que me ofito y me ahogo. Me centro, Nani, me centro. Y os voy a contar un poeta loco, porque los locos también, yo creo que son poetas, porque son tan sinceros y dicen lo que sienten, que llegan a ser poetas. Y es que a mi madre le pasó, que puede decir, que está ahí, puede decir que es verdad, estando, yo digo que es por lavapiés, pero no es el lavapiés, porque ayer me dijo que no es el lavapiés, pero no me acuerdo, así que digo que es el lavapiés. Estaba en el lavapiés y se le acercó un hombre, porque mi madre andaba muy deprisa, y con los tacones. Entonces se le acercó un viejecito y le dijo... Abuela, ¿no lo sabes la historia? No, pues mira, te lo cuento. Se acercó un abuelito y le dijo que él no podía ver, pero que había sentido, veía muy mal y sentía la sensación de que ella, de que le transmitía muy buena energía, que tenía mucha presencia y que si por favor le hacía el favor de escribirle un poema, que él se lo iba a dictar y que mi madre lo escribía, un poema para ella. Así que mi madre cogió, súper encantadora de la muerte, sacó su agendita, su boli, porque siempre tiene el boli y la agendita, y empezó a escribir lo que el abuelito le iba diciendo. Y le dijo, ¿qué te dijo exactamente, mamá? Que ya se me olvida. El poema, mi hija no me acuerdo del poema. Yo tampoco. El caso es que le dijo... que transmitía mucho, que tenía mucha energía, mucha presencia, y que si por favor, que si podía ser su nieta adoptiva. ¿Y mi madre qué hizo? Pues decir que sí, así que Anita, que tenemos un abuelo más. El caso es que para mí una persona loca es la persona más cuerda de que puede haber, más sincera, y que no tiene, pues eso, miedo a nada. Pues no tengo miedo de pasar aquí, aunque está llenito, pues yo paso. ¿Que os piso? Pues os piso. Abuela, no te memes, que están los cojines debajo. Abuela. Y ahora, abuela, estoy aquí. ¿Dónde vas? Aquí estoy, queda la vuelta. Y es que hacen las personas locas, pues hacen lo que les da la gana. Oh. ¿Que quieres otra vez para allá? No, Petra, tranquilo, que otra vez no te hago ahí manejar. No, aquí me voy a quedar. Me voy a quedar aquí, tranquilita. Es que estoy pensando que mi clase... lo iba a contar antes. Pues somos unos putos locos, ¿verdad? O sea, tú llegas aquí... Aparte que mi padre no sé qué pensaba, papá, cuando ha entrado y ha visto el pangilingüe este con los monjes, habrá dicho, no podía trabajar donde nosotros, no tenía que ser actriz la que... Pero, ¿qué se está viendo? Venga, empiezo ya, joder, venga. Esperad que tengo la boca seca. Te hago gracias, Sophie, ya mi papá. Madre mía. Va. El loco y la muerte, así, no voy a meterlo por ahí, pero como me he colocado hoy el prólogo, he ordenado. El loco y la muerte ganan a todas las cartas, en el tarot. Ahí lo dejo.
Vámonos, mamá. Cuarto estoy ya. Vámonos. Un mercader y un obispo juegan a las cartas con el loco. El caballo sobre el asno, la virgen sobre el vicioso y me llevo pavo. ¿Creíais que era tonto y que ibais a desplumarme con un pollo, eh? ¿Y qué os parece ahora? Aún no termina la partida, ¿eh? Así que espera antes de cantar victoriana. Pues pienso cantar y también bailar. ¡Qué cartas tan bonitas! Buenas noches, majestad. Señor rey, ¿os importaría ir a la posada a buscar la corona de ese ribón de mi amigo trascurado con el rey? Porque yo le planto encima. ¡El emperador! Pues mira lo que me importa a mí, el emperador. Le pongo encima y eso. Y además este asesino que trinca a tu emperador como a un gorrino. ¿O yo trinco al asesino con el capitán? Pues yo te mando la guerra si el capitán tiene que partir. ¡Ah! Pues yo la carestilla, la pestina cólera. ¿Qué acabarán con la guerra? Entonces coge el paraguas, que escupo tormenta, escupo todo este temporal. Escupo lluvia y escupo diluvio. ¡Hostia, matas cole, cole, tío! ¡Pise catálogo, qué te pasa, tío! ¡Catálogo, qué te pasa! ¡Se muela! Si me llaman matazón, estoy muy loco. Y os gano esta partida de tarot con el diluvio que manda paseo a la pestilencia. ¡Hombre! No hagáis escándalo. Hay gente en la sala que va a sentarse a la mesa. ¿Quiénes son? No lo sé. Nunca los he visto aquí a esos enemaus en mi posada. Les dicen los apóstoles. ¡Ah! Son esos 12 que van siempre con el nazareno, con Jesús, que es el que siempre se sienta en medio. ¡Jesús! ¡Qué tío! Es un hippie de la hostia, abuela. ¿Qué pasa? Sí, que... ¡Qué mal he centrado, abuela, mal he centrado! ¡Jesús! Hostia, espérate. 1, 2, 3, 4. 12 y 1, 13. Van a sentarse 3 a la mesa con la mala suerte que traen. Pues sí que están locos, ¿eh? Espérate que les voy a decir un conjuro para alejar el mal de ojo. Ni cenar no trae mala suerte. Mal de ojo, ni te acerques. Que yo toco... ¡Estas casas! ¡Ay, matazón de canalla! Oye, ¿vas a hacer que tire el agua caliente? No lo sé. Me han dicho que para lavarse los pies. ¿Lavarse los pies antes de cenar? Eso sí que están locos, ¿eh? Anda, matazone, pues tú lo has dicho. Júntate con ellos que son compañeros tuyos, no con él. ¡Ni eso lo diría! Pues mira, tienes razón, tú lo has dicho. Os voy a ganar esta partida del tarot y con el dinero que me vais a pagar me voy a la sala a bebérmelo todo con ellos y vosotros no podéis venir. No estáis locos. No podéis estar con los locos porque sois hijos de puta y de ladrones. Y le cambian las cartas. Hostia, dame la carta del loco. ¿Qué carta? La del loco. ¿Qué dices? Que me des la carta del loco. ¡Carta! ¡La del loco! ¡Pescado tengo que hacer yo todo! Vamos, matazone. Vamos, juega que quiero disfrutar con tu desquite. A propósito de ladrones, ¿dónde ha ido a parar la carta del loco que tenía yo aquí? ¡Entre mis manos! ¡Yo soy Pumba! Anda, posadera, dale enseguida un espejo para que se mire. Encontrarás la cara de tu loco. ¡Porque Pumba! ¡Existe, cállate ya! Joder. Perdón, joder. ¡Vamos, matazone! Juega y no pierdas el tiempo. ¡Que
caballero con espadón, reina con bastón, bruja con cabrón, niño inocente, Dios omnipotente, la justicia y la razón, Ernesto y abogado, el verdugo y el ahogado, el papa y la papisa, el cura que dice misa, el Dios fiel y la negra, la muerte blanca y negra, ¡canto ya no tiene el loco de mis amores! ¡Os perdido! Oye, ¿cómo he podido perder? ¿Que cómo has podido? Porque no sabes jugar. Querido matazona de mi cone, apaga, saca el dinero. Me habéis desplumado por mis muertos. Y ahora que si lo pienso, yo juraría que tenía la carta de la muerte. ¿Muerte y loco? Aquí en el medio, la tenía aquí. Al fondo, aparece la muerte. Una mujer blanca con los ojos cercados de negro. ¿Verdad? ¿No reís, tío? ¡Ay, mami! ¿Quién es esa? El loco está de espaldas a la muerte, está absorto contando el dinero. ¡Hostia! ¡Hostia, tú róbete a la bruja! ¡Cae la muerte! Huyen todos menos el loco. ¡Ay, mami, mami, mami! ¡Hostia! ¡Ole, ole, ole, ole! Pues la muerte la tenía yo aquí, la tenía aquí entre las manos. ¿Pero dónde se...? Uf, a ver, ahora todo. 5. Uy, qué frío que hace. 10. Pecha, tío, cierra la puerta esa que me estoy congelando. Que cierre la puerta, que está todo cerrado. Pues la ventana está abierta, pecha. Ay, da igual. A ver, 15. 20. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Con permiso, madame, como se han ido mis compañeros, ¿buscáis a alguien? Si buscáis a la patrona, está en la sala sirviendo la mesa a los apóstoles. Y con la palangana para lavarles los pies. Si queréis ir, no hagáis cumplidos, ¿eh? Estoy dando diente con diente. No, os lo agradezco, pero prefiero esperar aquí. Como usted guste, ¿eh? Anda, si os queréis sentar, tomad esta silla, ¿eh? Aún está caliente, la he calentado yo mismito. Oh, señora, ahora que os miro más de cerca, yo creo que ya os he visto. ¡Eso es imposible! Aquí solo se me conoce una sola vez. Tenéis un acento forastero. Me parecéis toscana. ¿No lo sois? Siciliana, romana. ¡Hombre, de Cremona! ¡Que los de Cremona son más forasteros que nadie! ¡Son más forasteros que los de Andorra! ¡Que son forasteros incluso en Andorra! ¡Andorra, donde yo hablo esquí! ¡Andorra! No te ríes. Bueno, señora, de todas formas, permitidme que os diga que os encuentro un poco... baja de forma. Algo pálida. ¡Dices que estoy pálida! Yo estoy eternamente pálida. La palidez es mi color natural. ¡Ay, ya sé a quién os parecéis! ¡Os parecéis que ni pintada a una figura de la carta! ¡La tenía de los apagachos! ¡Ah, está! ¡Mira! ¡Es igual! ¡Es la... ¡La muerte, hijo, por Dios! Me amo porque me tiene calentito. Te doy miedo, ¿eh? No, miedo a mí, ¿por qué? Si yo estoy loco. Y todos saben, incluso en el juego del tarot, que el loco no tiene miedo a la muerte, más bien lo contrario. La anda buscando para hacer pareja desposada, porque juntos ganan a todas las cartas. Incluso a la del amor. Y si no te doy miedo, ¿cómo es que te tiembla la pierna? ¡Ah! ¡Esta pierna no es mía!
un capitán que estaba muerto, con la pierna todavía viva, se le movía como si fuera la cola de una lagartija difunta. Va, 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 va. Ay, va. Se nota que no es mía. Es un palmo más larga, por eso cojeo. Va, va. ¡Apóyate ya! Oh, no. No debes tener miedo ante una dama, ilustrísima señora, ¿eh? Me has llamado ilustrísima, ¿eh? ¿Señora? Sí, no lo hago por cumplido, créeme. Es que para mí, lo juro, sois ilustrísima y también... muy simpática. Me gustáis tanto que os quiero invitar a una copa. Encantada. ¿Has dicho que te gusto? Me gusta todo de vos, señora. Ese perfume acrisántemo que lleváis. Y la palidez lívida de su cara que en mi tierra decimos. Mujer de carne fina del color de la cera. Mujer que hacer el amor siempre espera. ¡Caramba! Estás bien que loco, ¿eh? Nadie había hecho que me ruborizara antes. ¡Tanto ruborizáis! Porque sois mujer virgen y pura. Es cierto que a muchos hombres habéis abrazado, pero una sola vez. Pues ninguno de ellos merecía dormir abrazado a vos. Porque nadie os tiene amor sincero ni estima. ¡Es verdad, nadie me estima! Porque no mandáis que redoblen los tambores y suenen las trompetas anunciando vuestra llegada, que con todo soy reina. ¡A vuestra salud! ¡Mi reina, la salud y la muerte! No adivino si eres más loco o más poeta. Las dos cosas, señora. Porque todo loco es poeta. Y todo poeta es loco. ¡I'm not a player! Anda, paliducha. Me ves una copa, eso dará un poco de color a esa cara. Encantada. Más, ¿verdad? Está buenísimo. ¿Cómo no va a estar bueno? Es el mismo que está bebiendo el nazareno en la sala. Y este... ese sí que entiende de vinos, ¿eh? Ese es un catador de la... Ese. ¿Quién es el nazareno? El que está en el medio, allí en la mesa. ¡Jesús! ¡Hola! El de la melena larga, los ojos grandes y claros. Vaya. ¡Guau! Wow. Ese es bastante apuesto y muy dulce. ¡Ostras, qué cuadradito! Ese. Oye, ¿no pretenderéis hacerme el desaire de dejarme solo para iros con ellos? Me estaría a llorar de desesperación. ¿Me quieres adular, eh? ¿Y yo adular yo? ¿Adular yo a una dama que no se deja impresionar ni por papas ni por emperadores? Estáis con esos cabellos. Gustoso recogería todas las flores de la tierra para esparcírtelas por encima y cubrirte entera bajo un gran montón. Y después me lanzaría bajo ese gran montón y te despojaría de todas las flores y de todo. Haces que sienta un gran calor con tus palabras, mi querido loco. Y lo lamento, ya que gustoso me quedaría en tu compañía y te llevaría conmigo. ¿Qué? ¿No has venido a eso? ¿Tú no has venido a por mí? ¡Wala! ¡Estoy muy contento! ¡La, la, 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 la! Ya veo que eres falso y mentiroso y que fingías amarme para tenerme contenta por miedo a la muerte. Que soy yo. ¡La, la, 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 la! ¡No, paliducha! No has entendido. Estoy contento porque no has venido a mí por interés. No has venido por tu oficio de sacarme hasta el último suspiro. Sino simplemente... porque te soy simpático, paliducha, ¿eh? Soy simpático, ¿no? Paliducha, ¿qué te pasa? Te brotan lágrimas de los ojos. ¿Te he ofendido? ¿Te he hecho algo, paliducha, por favor? No, tú no me has ofendido. Tú me has ablandado el corazón. Lloro de melancolía por ese hijo, Jesús, que es a quien tengo que llevarme. ¡Al Cristo! ¿Pero por qué? ¡Pero si no he hecho nada con esa cara tan dulce que tiene! ¿Alguna dolencia? ¿Mal de estómago? Pulmón, riñón, no sé, dolencia de la cruz acabará clavado. Oh, pero pobre desventurado, ¿pero por qué? Por favor, paliducha, deja que vaya a avisarle para que se prepare a este suplicio tan tremendo, por favor. Es inútil que le avises. Sabe desde que nació que mañana tendrá que yacer en la cruz. ¿Lo sabe?
Lo sabe y está tan contento ahí charlando con sus amigos y bebiendo. ¡Ese tío está más loco que yo! ¿Cómo no va a estar loco? Alguien que ama con tanto amor a los hombres. Incluso a aquellos que le llevarán a la cruz. Incluso a Judas, que le traicionará. ¿Será ese malnacido el que está en la esquina de la mesa? ¡Uy, no hubiera apostado con esta cara de Judas que tiene! ¡Mira! ¡Sujétame, que le voy a escupir en un ojo! ¡No es inútil! Si le escupes a él, tendrías que escupir a los 12, ¿no? Anda. Venga, vámonos, Todos le presionarán. ¡Todos! ¡San Pedro también! ¡Él el primero! Y 3 veces seguidas. Venga, anda, mi querido loco, Ven a servirme más vino, que me quiero emborrachar y alejarme de estas tristezas. Vamos. Sí, más vale tener contenta la muerte. Que si no... Anda, paliducha. Ven, ábrete esa capa. Que quiero ver esos 2 brazos firmes color de luna. Guau, qué hermosos. Y ábrete también ese corpiño por delante. Que quiero ver y sacar brillo a estos 2 ojos con esos 2 pomos que parecen las estrellas, Diana. ¡Ay, padre, mi querido loco! Siento vergüenza. Pues soy señorita y doncella y ningún hombre me ha tocado antes desnuda. Pero yo no soy un hombre. Yo soy un loco. Y la muerte no cometerá pecado por hacer el amor con un loco, con un demente lunático como yo, Anda, no tengas miedo. Apagaré todos los candiles, Pero dejaré uno solo. Anda, ven. Voy a enseñarte hermosos pasos de baile y voy a hacerte cantar de lamentos y suspiros amorosos, sacar esta juglaraza a flote. Lo primero que les quiero hablar es de la cotidianidad y de lo que verán, que va a ser unos hombres haciendo el trabajo que les han pagado por hacer, que son justamente los hombres que crucificaron a Jesús en la cruz, que eso no lo cuenta la Biblia, pero yo me imagino que alguien tuvo que clavar en los clavos, ¿verdad? Entonces ustedes van a ver la cotidianidad de cómo, si me piden a mí que haga así, pues yo hago así, me dan 2 euros, y ya, la onda naturalidad del mundo y me pago y me voy para mi casa. Luego, pues, ¿por qué crucificaban a Jesús? Pues por el sacrificio que estaba haciendo él por la salvación de los hombres. Y esa es otra cosa importante de esta juglarata, que el sacrificio, yo que soy cristiana, he creído toda la vida en la iglesia y en la religión, y aunque no vaya mucho y no sea muy practicante, tengo mi relación propia con Dios y eso. Entonces el sacrificio, pues yo siempre lo he visto desde lejos y uno dice, él se sacrificó y qué bien, porque alguien tenía que sacrificarse, ¿no? Pero cuando me he dado cuenta que cuando el sacrificio se convierte en algo personal y en algo muy cerca de ti, pues resulta realmente incomprensible. Y eso se verá también aquí. Y ya finalmente la última cosa, como somos juglaresas y juglares, yo no sé si conocen a Facundo Cabral, que es un cantautor, poeta, filósofo argentino. Y él fue asesinado hace poco, creo que hace 1 año o menos, en Guatemala. Él hablaba de la desaparición del ego en la persona y la autorrealización de la conciencia humana. Y su filosofía se basaba en Buda, en Lao Tse o Lao Tse, no sé cómo lo digan. Y yo creo que su filosofía es digna de ser escuchada. Así que como me parece una persona muy con sus cabales y que creo que
que habla exactamente de lo que estamos haciendo nosotros aquí, que es contar y hacer llegar una historia a un público, pues le voy a decir un fragmento de un de una canción que tiene. Y dice así, dice, no quiero juzgar al hombre le quiero contar. Mi condición es la vida y mi camino cantar. Cantar y contar la vida es mi manera de andar. Cristo, ven a lustrarse los ojos, por favor. Ven a ver a su enamorado mientras se desviste. Es tan guapo. Es tan guapo como para comprarlo. Dicen que era el hijo de Dios. Pero a mí me parece que es igual que todos los hombres, igual en todo. Y mira lo que te digo, porque se la vi yo. Mira ustedes, mi amor, eso no lo sabían ustedes. Dos perras chicas. Dos perras chicas por una ojeadita. No. Oye, no le voy a dar ese gustico por dos perras chicas, ¿eh? ¿Es Paulita? Bueno, está bien entonces, pues nada. Si ustedes no quieren, yo no lo voy a forzar. Dos perras chicas, desde aquí hasta aquí te co... Aquí, hasta aquí es gratis. Y de ahí para allá te cobro. Porque de aquí a ahí se ve más cerca, ¿eh? Magdalena. Señor, ¿ustedes saben quién es la Magdalena? Esa mujer no tenía ni manto, ni toalla para secarle los pies. Y esa mujer se lo secó con su propio cabello. Por favor, un aplauso a la Magdalena, que la tenemos aquí. Magdalena. Dos perras chicas, ¿no? Entonces, última oferta, una y media. Bueno, pues nada, ahora hay que cubrirle. Hay que taparle el área del pecado. Con un mandilito que va a parecer una vallejita, pero no importa, lo ponemos. Muchachos, está bolito ahí atrás. Sube el telón, que empieza el espectáculo. El hijo de Dios. Un gran caballero con corona monta a caballo y un hermoso caballo de madera que le puse yo un merenguito atrás, tenía un radio. Para que dé vuelta como tío vivo. Y para que no se caiga, le vamos a clavar la silla, la mano y los pies, ¿verdad? Para que no se le vaya a caer el hombre. ¡Doña! ¡Doña, por favor, estamos trabajando aquí atrás! ¡Deje la charlatanería! Por favor, venga a ayudarnos, venga. Muchacho, pónganme una cuerda en la muñeca y jálenlo bien para que se le tiren los brazos. Pero déjenme libre la palma para que se le puedan poner los clavos. Manolito, tú vas a clavar en esta. Y yo en esta otra, jefe. Pásame el clavo, que yo tengo martillo. Si tú me pasas el clavo, yo tengo martillo. Lo hacemos rápido. Joselito, tranquilo. Tranquilo. ¿Ok? Que tú no me vas a dar una taquicardia a mí. Tranquilo. Yo te lo voy a dar ahora. Gracias, jefe. Gracias por esta oportunidad, jefe. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Joselito, tremendo clavo, ¿eh? ¿Cuánto apotamos, Joselito? Que en 7 martillazos yo soy un cuenterito. Papá, pero yo revienté. En 6 martillazos tengo yo ese clavo más allá abajo que allá abajo. Entonces, pues vamos apotados, Joselito. ¡Ey! ¡Ey! Dejen la charlatanería, por favor. El jefe está aquí vigilando. Tiremos al mismo tiempo. ¡Al tiempo! Que tiene que quedar en el medio de la silla el caballero. Estos hombres no entienden la cosa. Hay un chip donde a mí, yo lo voy a bajar un poquito aquí. Ok, estoy en el agujero ya. Estoy en el agujero. Manolo, yo no tenía agujero, ¿no? Porque tú lo hiciste tan separado que ya que lo jalaste mucho ya. Así que, Joselito, dame un jalón a ese muchacho. Yo no voy a jalar. Ay, mi amor, yo no voy a jalar, ¿no? Porque después lo desguañingamos a este hombre antes de tiempo y es mi culpa, entonces. No va a ser Joselito el culpable, mi amor. No va a ser Joselito. Son tus ligamentos. Son tus ligamentos, Joselito, Él cree que él me puede hablar mal a mí. Pero usted y yo somos compañeros de trabajo, que no se le olvide. Y si yo no quiero jalar es porque yo quiero y no porque usted me está mandando. Pero yo lo voy a jalar. Ay, mi madre. Ay, Dios mío, está desguañingado este pobre hombre aquí. Fue Joselito quien lo jaló. Bueno, es verdad que está medio desguañingado. Yo no sé cómo vamos a Ah, no, pero está en el agujero. No, está en el agujero. Ok, vamos a dar entonces. No fuimos. Señores, pero ustedes vieron la línea de la vida este hombre. Él tiene la línea de la vida más larga que yo. Cualquiera que lo vea, cree que él va a vivir 50 años más y mira lo que a los 33 frito, baby. Por eso que uno no le puede creer la vaina a la bruja. Tú le pagas y esas mujeres te dicen lo que sea por el dinero, lo que sea por el dinero. Es así. Manolito, no te pases así, loco. Estamos trabajando. Ese hombre está ahí, esa insensibilidad, men. Hablando de él así como a lo loco. Por favor, men.
Escúchame, escúchame. Vamos a darle. ¡Ay, coñín! ¡Nos fuimos entonces! Vamos a dar primero. ¡Ay, Dios mío, jefe! ¡Dígame, jefe! Bien, Manolito, bien. Sigan dándole ahí. Tienen el segundo ahora. Tienen el segundo martillazo, vamos a ver si se le pone. ¡Ay, coño! Se me dolió a mí. Por favor, alguien que... No, me está chorreando la sangre, Jesús, pero mi hermano, agárrese la sangre un chino, vamos a echar los clavos y la vaina. Alguien que venga a limpiar a ese hombre, por favor. Ven al tercero. El tercer, Matías. ¡Ay, coño! ¡Uy! Ese es el clavo que te ha desvirgado, Jesucristo. Ese fue el que te desvirgó, mi amor. ¿Qué a la mujer? Doña, ¿dónde están las mujeres? Doña, dígame dónde está la mujer. Aquí es que están las mujeres y ahí no hay mujeres. ¡Doña! Por esas mujeres. Jamás se han forzado. El cuarto te lo regalan. Soldado por haberle dicho. No mates a tus enemigos y trátalos como amigos. El quinto es del ojo obispo. Por ahí yo llamar maldito. Por acusarlo de falso. Y lo tuyo tan santito. El sexto es el de los ricos. Que jamás irán al cielo, que ya muy bien se conocen. El dicho es el del camello. Y el séptimo, ¡hey, hey, hey! ¡El séptimo, hey, hey, hey! ¡El séptimo, hey, hey, hey! ¡El séptimo! El séptimo trabajo, los impostores, por decirles que da igual que oro y que solo engañan los bobos de la tierra para nuestro Señor. ¡Así no se la pegan! ¡No! ¡Así no se la pegan! ¡No! ¡Así no se la pegan! ¡No! Jefe, pero tranquilízate. Se emocionó el jefe. Cualquiera que no me cree que es un cantante. Un cantante. Bueno, lo hice en 6 martillazos, mi amor, lo hice. ¿Lo viste? Está bien, Joselito, tranquilo, yo lo vi, no te apures. Yo te lo voy a pagar esta noche con una cervecita. ¿Vamos a brindar? Hay que brindar por la salud de este hombre y por su mala suerte, porque la cosa que decirá como todo, y la es así. Muchacho, escúseme. Yo me emocioné cantando la canción. Y eso no era parte del trabajo que estamos haciendo aquí, así que yo le pido disculpas. Y a todo el público que está aquí, porque esa no era parte de la... Pero ya, entonces, dejemos atrás. ¿Cómo están? ¿Están trabajando bien, verdad? Le soltaron la cuerda de la muñeca, perfecto. Perfecto. Ahora lo que hay que hacer es ponerle esta cuerda. Póngasela alrededor de la espalda, para que lo subamos arriba, le clavamos los clavos y después le quitamos la vaina, para que no nos vaya a caer encima el hombre, ¿verdad? En plena actividad, ¿verdad? Entonces, jefe, es una buena idea. Joselito, voy poniéndosela ahí. Todo el mundo que está allá atrás... Que se escupan en la mano, que hay que levantar a este hombre. Usted lo ve flaco, pero él pesa. Así que todo el mundo, por favor, allí, la gente. Doña, venga a ayudarme usted también, por favor, aquí, que necesitamos su ayuda. No, mi amor, no. Yo no te voy a ayudar, porque ese cristiano que está ahí a mí no me ha hecho absolutamente nada. Y yo no voy a ser una de las culpables que lo suban a la cruz. No, mi amor, no. Doña. Ayúdame, doña. Jugamos una partida de dado después, una vaina, que yo sé que eso es lo que le gusta a usted. Doña. Chula. Mami. Y todo eso es suyo, doña. Y todo eso es suyo. Venga, por favor, doña, venga, por favor. Al final, él va a hacer que yo lo ayude. Él va a que yo lo ayude. Dígame, ¿dónde que yo tengo que ir? ¿Dónde que está la escalera? Dígame. Allá atrás, doña, que está la escalera. No fuimos los muchachos. Todo el mundo ahí. Hemos cortado un loco.
me prometieron a mí. Por favor, pásame un besito con los... Gracias. Dame otro vaso. Gracias. ¡Uy, coñimio! ¡No fuimos, no fuimos! Doña, tranquilízate, doña, ¿ok? Que no toca a nosotros. Los muchachos ahí, soplen. ¡Ay, mi amor, me toca a mí otra vez! ¡No fui! ¡No fuimos! ¡Date más gracias! La gente son tan atentas. Es que él me ve por atrás, entonces me ve moviendo mientras Todo, mi amor, hasta con unos aretes, hasta un rosario de color. Con una sola condición, mi amor, con una sola condición. Doña, ¿cuál es la condición? Dígame, porque usted me tiene nervioso y yo soy nervioso ya, por si así que dígame. Mi amor, tranquilo. Él se pone nervioso. Yo quiero que ustedes me dejen bajar a ese flaco que está ahí. Al Cristo. ¿Usted quiere que le dejemos bajar al Cristo? Sí, mi amor, yo quiero que ustedes me dejen bajarlo de la cruz. Bueno, doña, espérese que él se muera. Y se lo damos, entonces. No, mi amor, no. Ay, que... Él es rápido. No, mi amor, ese no es el trato. Ese no es el trato. Yo lo quiero ahora que él está vivo. Es ahora que está vivo. Doña, pero usted quiere que nos crucifiquen a toditos nosotros ahí, entonces. Que no, mi amor, tranquilo, no tenga miedo. Mira, nada más hay que buscar uno que tenga el mismo color de cabello, por ejemplo. Que tenga la misma altura. Y ya, porque total, en la cruz nos parecemos todos. ¿O no es así, entonces? ¿No será verdad eso, doña? Yo no sé, pero parece un pecadito frito. ¿Qué hacemos, jefe? Parece un pecadito frito, sí. Yo no sé, doña. A mí no me convence. No me convence. ¿A quién usted quiere poner en su lugar, doña? Dígame. Al Judas, mi amor. ¡Al Judas! Sí, al Judas. Al apóstol ese. Sí, mi amor, ese apóstol. El que lo traicionó. El que se suicidó a 50 pasos de aquí a allí en el valle cerquita. ¡Cerquita, muchacho! ¡Corre! ¡Que seguro tiene la monedita en el bolsillo! ¡Dale para allá! ¡Que no, mi amor! ¡Que no! ¡Yo no me apiento ahí en el oro! ¿Sabes? Yo hice una cosa. Yo vi cómo ese hombre tiró esa monedita en unos espinos. Lo vi yo con estos ojos. Doña, ¿cómo usted vio eso? Dígame, porque a usted le gusta inventarse. Dígame, por favor, dígame. Mi amor, este cuerpo que está aquí recogió esa monedita una a una. ¿Tú no ves cómo estoy arañada? Estos espinos no tienen misericordia. ¡Arañá que estoy! ¡Arañá! Doña, no me importan los arañazos, por favor. Enséñame el dinero. ¿Está bien? Sereno, moreno, ¿viste? Míralo aquí, ¿dónde está? Pero son toditas de plata, ya no me había dicho eso. Son de plata. Pero cómo brillan, doñas. Eso es dinero de verdad, doña. Por mí, nosotros hacemos el trato. Por mí también. Por mí también, jefe. ¡Lo hacemos! ¡Hacemos el trato! ¡Hacemos el trato! ¡Muchachos, corran, vayan a buscar Judas! ¡Sí, váyanse, váyanse que yo me encargo de bajar! ¡Al Jesucristo, hasta yo me encargo! ¡Doña! Doña, pero ¿y si viene el centurión, doña, y la agarra en plena actividad, mi amor? Que no te preocupes, que tú dices que fue idea mía y como yo estoy loca, da lo mismo, váyanse. ¡Gracias, doña, gracias! ¡Sí, mi amor, bye! ¡Adiós! ¡Ay, aguanta, Jesús, que llegó tu salvación, mi amor! Llegó tu salvación. ¿Quién te hubiera dicho a ti que precisamente una loca iba a venir a salvarte? Eso no estaba escrito en ningún lado, baby. Pero no te apures, que yo cojo esta tenaza y yo te bajo dulcemente como una novia. Así, mira, lentamente. Y nos vamos volando, volando. Nos vamos a la orilla del río y tengo una barquita allí. Vamos un par de remaditos y llegamos a donde un brujo, amigo mío. Y ese brujo te va a resolver ese problema que te tiene ahí como amarrado. ¿Ok? Espérate. ¿El qué? ¿A que él no quiere al brujo? ¿No qué? ¡Ah, pues el médico de los ungüentos! Ese sí, ese me debe un favor a mí. Ese sí te va a ayudar. Como él me debe el favor a mí, él lo va, yo lo resuelvo. No te preocupes. Yo no tiene que... ¿Ok? ¿A que no? No, él no quiere que yo lo desclave. Punto. Ay, mi amor, yo sé lo que le pasa. Yo sé lo que le pasa. Es que él tiene, la ligadura de las manos y de los pies la tiene un día. Entonces él cree que él no va a poder ni comer ni andar solo. Es eso, mi amor, ¿verdad? Él lo que no quiere vivir a expensas de los demás. Yo lo sé, yo lo adiviné. Es que yo soy rápida, yo me doy cuenta de la cosa y soy rápida. No te apures, que eso lo averiguamos después. Lo averiguamos después, ¿ok?
Dame yo buscar esto y ya esto. ¿A que no es por eso? No, vamos a ver entonces cuál es la última, dime. Por el... por el sacri. Por la redención, mi amor. Tú tienes una fiebre que te tiene delirando, mi amor. Está delirando que tú estás. Déjame yo coger esta túnica y yo te cubro y ya. No te preocupes. Déjame decirte una cosa a ti. Usted es un necio. Usted es un necio. Un necio, mi amor, porque yo he durado la noche entera jugando para venir, para ganar, para bajarte a ti de ahí. Y tú vienes ahora a decirme, dije que no, dije por la salvación de los hombres. A mí, la que está loca, dije que soy yo. Mi amor, pero tú me ganas 1000 pértigas de largo, me ganas tú, 1000 pértigas. Dame yo necesito una cosa, tío. Yo te voy a hacer un cuento. Yo te voy a hacer un cuento. Tú eres el hijo de Dios, ¿verdad? Ok, todos sabemos yo, tú y todo el mundo que está aquí. Perfecto. Tú eres el hijo de Dios. Entonces, desde que tú sabes eso, tú sabes exactamente cómo va a terminar esto de que el sacrificio, de que morir por el sacrificio. Yo te lo voy a contar, no vaya a creer que yo soy una profeta que te digo el futuro, porque a mí me lo contó un primo, amigo mío, que él estaba con una paliducha anoche, en una posada, y ella lo contó a él y él me lo contó a mí. Y él me dijo exactamente cómo va a terminar esto, mi amor. Me dijo exactamente. Te van a llenar de arriba para abajo, de ese pelito que veía allá arriba, de esa última uña del pie, te van a llenar de dorado, mi amor. De dorado, de oro. Esos clavos que estoy viendo yo que te duelen en las manos y en los pies, te lo van a reemplazar de hierro por plata. Las lágrimas que se te están cayendo, mi amor, que te veo yo que te duele, te la van a reemplazar por diamantes. Y esa sangre que te tiene cubierto completamente, te lo van a poner de rubíes. A ti Jesús, que tú nada más nos hablaste de nosotros de pobreza. Esa cruz dolorosa, esa cruz la van a usar en todas partes, la van a usar para matarse los unos a los otros como terneros, la van a usar como espada, la van a usar en los escudos de guerra, en todas partes, para matar en tu nombre. Y tú, que a nosotros nada más nos hablaste de que fuéramos hermanos, Jesús. Pero ahí no se acaba el cuento. Ok, tú tuviste un Judas, pues perfecto, tú vas a tener 7000 Judas más, que van a seguir traicionando a esos crédulos de la iglesia a costa de ti. ¿El qué? Ah, no, que... okay. Que no todos serán malos. Pues yo quiero que tú me digas quién. Sí. Francisco el Beato. Clara. Ajá. Ah, a mí no. Catalina. Mi amor, pero esa no la conoces ni tú. ¿Sabes de qué me estás hablando a mí? A mí no me importa, van a seguir siendo 4 gatos en comparación con la cantidad de malnacidos que van a estar cayéndole atrás a ellos para matarlo, como te hicieron a ti. De verdad, me caso que no vale la pena, Jesús, no vale la pena. Repita, que ya no te voy a importar, ¿verdad? Articula, mi amor, articula. Ah, que solo por un solo hombre. ¿Qué es eso? No, aquí no. Esto sí lo uso. Tú no estás loco, ¿no? Loco estoy yo. Tú eres un manicomio completo, Jesús. Tú eres un manicomio completo. Mira, a mí tú nada más me gustaste un día que tú fuiste a esa iglesia y tú empezaste a paliar a todo el mundo que estaba mercadeando a costa de la iglesia. Ese era tu oficio, mi amor. Ese era tu oficio y no di que morirte aquí por el sacrificio. De verdad, me caso que no vale la pena. Y me das rabia que tú no me quieras hacer caso. Oiga, doña, aquí tenemos al Judas, doña. Ah, doña, pero usted no ha bajado al grito, ¿eh? Joselito, suave, ¿viste? No, ya yo no quiero bajar, ¿no? Él te quiere quedar clavado en la cruz, entonces que se quede ahí, si eso es lo que él quiere. Ah, doña, entonces usted seguro quiere que nosotros le devolvamos su dinero. No, doña, vamos a tener que jugarlo otra vez. Mi amor, te dije que te tranquilizara, ¿verdad? Y que no me hablara así. Que no, ustedes pueden quedarse con todo eso que yo le di. Yo he ganado por una sola vez en esta vida y ha sido hoy. Y ha valido la pena para mi vida entera. Dije, ¿por un solo hombre? No, pero está loco el hijo de Dios, está loco, de verdad. No, a paliar.
a apalear a todo el mundo, a apalear a todos los mercaderes de la iglesia, a apalear a todos los crédulos de la iglesia, a apalear a todo el mundo. No, que nadie se quede quieto, no, a apalear. Ay, que nadie se quede quieto, mi señora resucitado. Que nadie se quede quieto, mi señora resucitado. Señor,